Detrás mío está la magnífica Acrópolis de Toniná, una ciudad maya realmente muy singular por diferentes motivos. En principal, por su arquitectura. Es una ciudad única en su especie. Condensa todo su centro ceremonial y gubernamental en una gigantesca pirámide de 7 niveles. Todos los edificios del gobierno, los edificios ceremoniales y rituales, están en estos diferentes niveles de una de las estructuras más grandes de Mesoamérica y la más alta. Tiene 75 metros respecto a su plaza. Otra de las cuestiones muy importantes de Toniná tiene que ver con su peso en la historia maya, ya que tiene grandes influencias de acuerdo a sus relaciones. Muchas veces esas relaciones eran de tipo bélicas, las pugnas principalmente con Palenque por el control de la cuenca del Usumacinta. Aparte de tener estas influencias en el clásico temprano maya, las tuvo también en el clásico tardía, en el epiclásico, con otras ciudades que ya estaban desarrolladas en Yucatán, y ambas tipos de simbologías pueden verse plasmadas tanto en las estelas como en las inscripciones de la ciudad. Como vimos en el episodio de la aproximación del mundo maya, este no era un imperio, sino que eran ciudades-estado, como los griegos con sus polis, que estaban constantemente en alianzas o en pugnas por los controles territoriales, ya que compartían sus deidades. El panteón maya era compartido por todos estos tipos de ciudades en las diferentes etapas de la civilización maya. Primero estaban ubicados en la zona del Petén y cuando se fueron ampliando, cuando fueron las grandes migraciones, empezaron a ocupar lo que hoy es el territorio de Honduras, por ejemplo, con el Gran Copán, y también el territorio del actual México, donde están los estados de Campeche principalmente, y Chiapas, con Palenque, Calakmul y también, por supuesto, con Toniná. Tanto Calakmul, Tikal, en el norte de Guatemala, y Copán fueron grandes aliadas en contra de Toniná. Palenque y Toniná tuvieron una gran contienda que es la que se denominó la Guerra de los 26 años. Esa guerra terminó con el secuestro y con el sacrificio del señor de Toniná. Pero el gobernante posterior que estuvo en esta ciudad tuvo algunas grandes victorias en guerras con Palenque. Y eso hizo de un gran apogeo de la ciudad de Toniná y de su gran crecimiento, llegando a su altura máxima en la gran pirámide de la ciudad. Te voy a comentar un poco ahora acerca de las estructuras principales que están dentro de esta gran pirámide, de esta gran acrópolis en sus diferentes 7 niveles. El ingreso a la ciudad, y esto tiene que ver con un gran poder simbólico, es un juego de pelota. Un juego de pelota que, si bien es un elemento típico del urbanismo de Mesoamérica, no solamente de los mayas, tiene una característica que es absolutamente distintivo. Como contador del puntaje, hay una figura de prisioneros. Esos prisioneros son vasallos de Palenque, que seguramente fueron capturados y sus imágenes fueron utilizados como el contador del juego de pelota. Otra de las estructuras principales tiene que ver con el denominado Palacio del Inframundo. Recordemos que para los mayas, al igual que para los griegos, al igual que para los romanos y que para tantas otras civilizaciones, existía el inframundo. Y no solamente era una cuestión que terminaba en lo mítico, sino que también tenía una dimensión arquitectónica. Los mayas construían palacios para simbolizar el inframundo, Xibalbá, donde habitaban los señores de la muerte. Estos laberintos se pueden ver también en otras ciudades mayas, como es por ejemplo Yaxchilán, que está al borde del río que divide México con Guatemala, el río Usumacinta. Ese río por el cual lucharon durante tantas décadas Toniná y Palenque. Ahora, estos dos elementos, el juego de pelota y el inframundo, son dos elementos fundamentales en la cosmovisión mítica de los mayas, y solo basta recordar el Popol Vuh. Tenemos como columna vertebral de este texto mítico al mito de los gemelos guerreros, los hermanos Hunapu
Eishvalanque. Este gran mito toma la creación del sol y de la luna en el tiempo de las tinieblas con el juego de pelota como la prueba de fuego para batir a los señores de Xibalba. Entonces ese es el peso que tenía en la cosmovisión y también en la cosmogonía de la civilización maya. Aparte de estas dos estructuras que son el juego de pelota y el palacio del inframundo, un elemento fundamental de esta gran acrópolis era la escalinata central que permitía subir a través de los diferentes niveles. Esa escalinata tenía 260 escalones, que es un número que es fundamental para la civilización maya. Los mayas tenían dos tipos de calendarios, uno que era un calendario ritual de 260 días y uno que era un calendario civil que era de 365 días. A través de estos 260 escalones se accedía a los diferentes tipos de estructuras que estaban en la acrópolis, como era, por ejemplo, la casa del gobernante, que tiene todas las unidades habitacionales y un sector donde está el trono, donde el rey podía ser visibilizado por los fieles que estaban en la plaza. Otra de las estructuras era los templos y los lugares habitacionales para los sacerdotes, que eran los grandes educadores de la élite maya, los brujos y los chamanes. En diferentes etapas de Toniná, los señores de la ciudad apoyaron muchísimo sus decisiones en el carácter adivinatorio que tenían estos personajes, que eran una especie de ministerio para el gobernante de la ciudad. Ellos, a través del éxtasis, a través de la aduana onírica, podían ver y tener contacto con la divinidad para ver lo que iba a ocurrir luego en la realidad, como si fuera un reflejo de aquello divino. Finalmente, en la parte superior de esta acrópolis están los 13 templos que simbolizan a las principales deidades del panteón maya y el templo del espejo humeante del cielo.